El día de hoy tengo el honor de presentar al presentador, un gran emprendedor, exitoso empresario, un luchador gremial, aglutinador, líder, soñador. Pero entre muchos logros, hoy quiero destacar el de haber creado la mayor plataforma de educación a distancia en odontología en español, Inteligencia Dental. Y esta gran comunidad, que como él los llama, comunidad de odontonautas. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes para quienes se conectan de países de habla hispana de este orbe hoy tan lastimado. Soy Héctor Flores, efectivamente socio cofundador de Inteligencia Dental de hace casi 12 años. A todos ustedes, nuestras y nuestros queridos odontonautas, les mando un cordial saludo y un aliento de ánimo ante esta inédita e inaudita situación global que vivimos, pero de la que debemos estar seguros y tener confianza que va a pasar y saldremos fortalecidos. Antes de presentar a nuestro conferenciante el día de hoy, tengo el atrevimiento de tomar un par de minutos para agradecerles a ustedes, nuestros queridos odontonautas, su tiempo, su confianza y su preferencia, ya que hoy para mí es una ocasión de gran júbilo porque concluye mi ciclo como presidente del Consejo de Inteligencia Dental, que me ha dejado muchos aprendizajes, pero sobre todo muchísimas satisfacciones. De igual manera, quiero agradecer a nuestros bien valorados patrocinadores, sin quienes no hubiera sido posible la operación de esta empresa, al que hasta ahora fue mi equipo de trabajo, Diana y Elías, y que afortunadamente seguirán con ustedes. Y a mis socios, pero sobre todo amigos, que con mucho entusiasmo aportaron capital para poder cristalizar nuestro sueño, que logramos hacerlo una realidad. Por último, me quedo muy tranquilo porque hoy la presidencia de I+D es asumida por un hombre con visión de alturas, con una intachable ética y con un liderazgo incuestionable. A mi amigo Joaquín Sánchez Reynoso le deseo el mayor de los éxitos. Un abrazo, Joaquín, y muchas gracias por tu presentación tan amable como siempre. Muchas gracias, licenciado. Te agradezco muchísimo tu presentación. Es para mí un honor el que tú hayas sido la persona que me presentara. Me siento realmente muy, muy honrado. El gusto todo mío. Éxito. Gracias. Muy amable, gracias. Quiero agradecer a la plataforma, quiero agradecer al licenciado, a mis colegas que estuvieron en días pasados. Quiero felicitarlos al doctor Chun, al doctor Goncalves, al doctor Cedillo, por sus excelentes presentaciones que realmente deben haber dejado huella en todos nosotros. Es muy importante el que nosotros reconozcamos el trabajo de todas estas personas. Y a alguien que tengo que agradecerle el privilegio de estar en esta plataforma el día de hoy es al doctor Roberto Espinosa. El doctor Roberto Espinosa, un investigador que fue mi profesor y con el cual comparto consultorio, ha creído que yo soy la persona que pudiera estar el día de hoy hablando de este tema singular de la odontología. Debo agradecer también, tengo aquí una listita, a Joaquín Sánchez de COA, quien ha hecho todo este esfuerzo y que se ha mantenido en contacto con nosotros, principalmente, pues, de hecho, somos vecinos, ellos están en sus oficinas en Guadalajara, a la vuelta del consultorio, y tenemos una relación cercana. Muchas gracias, Joaquín.
A los miembros de la academia, un saludo y esperemos vernos pronto bien todos. Quiero comentarles, ya entrando en el tema, que la odontología digital es algo que irrumpió, es algo que se presentó y que tenemos nosotros, tal vez no nos demos cuenta, pero en nuestras consultas todos utilizamos de alguna manera los procesos digitales en mayor o menor manera. Entonces, el tema que me voy a atrever a tocar el día de hoy es la odontología digital. Vamos a hablar acerca de la impresión digital. Fíjense cómo en el programa que el doctor Roberto Espinosa sugirió, se dio una secuencia para que al final todo termine con la parte que él maneja de una manera excepcional, que es la cementación. En este momento yo voy a hablar acerca de la odontología digital. Tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen todas estas empresas, Coltene, COA, para mantenernos capacitados y el que se difunda la educación, así pues como y más demás por su plataforma. A todos mis colegas también de la Asociación Latinoamericana, les mando un cordial saludo y mis deseos de que estén bien con sus familias. Quiero ubicarnos primero también en la posición en la cual estamos situados en nuestro planeta. Aquí podemos ver el continente y voy a mostrarles lo que es en la República Mexicana, más o menos la ubicación del estado de Jalisco, y en particular la ciudad de Guadalajara, que es donde yo me encuentro ubicado. Guadalajara es una, y Jalisco es reconocido por el folclore a nivel nacional y mundial. Otro de sus famosos productos es el tequila. Y bueno, pues mi ciudad cuenta ya con muchos años de fundada, tiene realmente un gran valor arquitectónico, y sin embargo también tiene una parte moderna, que esperamos vuelva a fluir la parte financiera de nuestro país y de nuestra entidad. En la consulta digital, yo creo que cualquier consultorio debe actualmente de manejar sus registros y su agenda, la gran mayoría mediante una base de datos. En la consulta se han ido dando cambios de verdad muy notables, por ejemplo, en agendar una cita. ¿Cómo se agenda una cita actualmente en el consultorio? Pues generalmente por medio de la telefonía celular y alguna aplicación. Los pacientes se sienten cómodos al enviar sus mensajes por medio de una aplicación, se les hace sus recordatorios y todos sus datos son manejados a través de agendas y programas digitales. Es ya realmente poco a poco a esa tendencia no irá hacia atrás, no se regresará, sino que más bien irá siempre hacia lo digital. La imagenología son los registros que tenemos de los pacientes, como es la fotografía, las radiografías, las tomografías, todo es digital. Esto es lo mínimo que se maneja en un consultorio dental que se pueda considerar de vanguardia o moderno. Actualmente tenemos otros equipos que son la odontología CAD/CAM y la impresión 3D, que es algo que se está popularizando muchísimo en el medio odontológico moderno. Entonces, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que serían las impresiones tanto digitales como convencionales. Entonces, estaba hablando acerca de que había que hacer una comparación entre las impresiones digitales y convencionales. Fíjense, todos estos días he estado cambiando mi presentación, prácticamente todos los días y hasta unos pocos minutos antes de empezar el día de hoy. Y esto es debido a las reflexiones y a los cambios constantes que está teniendo nuestro mundo. El pensar ahora en una impresión convencional, tenemos que, en el momento que se reactive la actividad odontológica, pensar que es un punto muy importante de factor de infección.
Entonces, tenemos nosotros que tomar en cuenta todos los factores de desinfección, todas las técnicas de desinfección adecuadas para el manejo de una impresión y, por ende, de un modelo. Esto es lo que, de alguna manera, le da una desventaja a la impresión convencional con respecto a la impresión digital. El factor humano, el que no se toman, no se realizan de manera apropiada. Muchas veces somos negligentes en el manejo de los materiales de impresión, tanto al momento de hacer la impresión, la técnica, como al momento de hacer el vaciado de estas impresiones, y por eso las restauraciones no llegan a ajustar como deberían de quedar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que sea la impresión que hagamos, digital o convencional, debemos nosotros de tener siempre el conocimiento apropiado del manejo del material, tener los elementos necesarios para sacar las mejores propiedades y condiciones del material que estemos utilizando. Los polivinils y los siloxanos son los mejores materiales de impresión que actualmente existen, junto con el poliéter con sus deficiencias que tiene con respecto a lo que es la rigidez. Más sin embargo, el polivinil siloxano es una excelente opción para tomar impresiones convencionales siempre y cuando lo utilicemos de forma apropiada. Cuando yo muestro a mis alumnos en clase cucharillas desechables que han estado en los laboratorios y que ya tienen más de 10 registros de que han pasado por el laboratorio, porque les anotan un numerito, es de risa. Es de risa, es de dar pena. Entonces, necesitamos nosotros hacer un buen manejo de todos estos materiales para que podamos realmente lograr un trabajo de calidad y no exponernos nosotros ni los pacientes a infecciones. Es algo que se ha dejado de lado. En el caso de la impresión digital, pues tenemos la gran ventaja de que puede o no ser algo físico finalmente, sin estar en contacto con el paciente. Y digo físico porque podemos hacer una impresión, convertir un modelo a 3D. Entonces, ese modelo no estará contaminado de ninguna manera. El hacer un escaneo nos permite tener el archivo guardado en un disco duro y que no exista de alguna manera también esa situación de tener un espacio físico designado para nuestros modelos que de repente empiezan a llenar los estantes y las gavetas de consultorio. Entonces, ¿cuáles son las características ideales de un material de impresión para prótesis parcial fija? Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo. Las características ideales no siempre son las que logramos. Esto es lo que nosotros quisiéramos. Yo comento, esto es la carta al niño Dios, la carta a Papá Noel, la carta a los santos reyes, dependiendo de la geografía donde tú estés, o a Santa Claus. No, siempre te trae lo que quisiste. Entonces, estas serían las características ideales de un material de impresión. Ser hidrofílico, tener una conversión completa a sólido elástico, ser fluido antes de fraguar, tener estabilidad dimensional, ser biocompatible, que no sea tóxico, que su olor y su sabor sean aceptables, un tiempo de trabajo largo y corto de polimerizado, una desinfección sin pérdida de precisión y detalle superficial, un tiempo largo de vida, una buena resistencia al desgarro, capacidad de ser vaciado en varias ocasiones sin pérdida de precisión, elasticidad para evitar distorsión permanente al remover la impresión de la boca o remover el modelo de la impresión para que te permita nuevamente volverlo a correr en el caso de algún defecto. Proveer un alto nivel de reproducción de detalles y ser compatible con los materiales de vaciado, con los yesos. Ese es un punto también en donde tenemos ahí el riesgo de que nuestra impresión, nuestro modelo no quede bien el momento en el cual nosotros vaciamos el yeso. El dentista generalmente no pesa el yeso y no mide el agua. Deberíamos nosotros tener estas condiciones siempre para obtener un yeso de calidad apropiada al momento del vaciado, una vez desinfectada nuestra impresión.
Este artículo del 2010 de la Asociación del Journal de la Asociación Americana habla acerca de que en el 2010, ¿sí?, había 20 millones aproximadamente de restauraciones fabricadas con el sistema CEREC, que se utilizaba en 27 mil laboratorios en 50 países y que más o menos se producían 7.5 millones de restauraciones al año, que tenían un éxito clínico del 97% a los 5 años y de un 90% a los 10 años. Hay un seguimiento a 17 años de inlays onlays con el equipo CEREC 1, que tiene un 88.7% de éxito. Entonces, es un sistema completamente probado. Es un sistema que, si fuera en esta tendencia, sin pensar realmente en que hubiera mayor número de usuarios que el que había en el 2010, hasta el momento habría este número de restauraciones ya fabricadas. Y esto, pues, debe ser muchísimo, muchísimo más. Entonces, la tecnología dental está avanzando continuamente. La tecnología dental nos va permitiendo tener estas oportunidades de utilizar esta tecnología en el consultorio. ¿Quién iba a pensar que nosotros tuviéramos un equipo en la mano, un celular, que tenga las funciones de toda la intercomunicación de una computadora, que podemos hacer todo a través de nuestro teléfono celular? Yo recuerdo, porque yo soy de la generación en la cual los teléfonos celulares los tenían solo para automóviles y traían la cajuela, la parte de atrás, llena de baterías para poder mantener la carga de un teléfono de este tipo. O utilizaban aquellos teléfonos que parecían ladrillos. Entonces, esto se ha ido reduciendo en tamaño, en capacidades, y permite el que todos, de alguna manera, entre comillas, pudiéramos tener el acceso a estas tecnologías. Las compañías en el mercado están invirtiendo continuamente en investigación y desarrollo. Todas estas compañías nos van a permitir en su momento poder tener la capacidad de tener estos instrumentos y estos equipos en nuestro consultorio de alguna forma. Esto inicia en el 70, ya no es algo nuevo. Alguna vez yo escuchaba, es que esto es algo nuevo. Pues no, ya tiene mucho, mucho tiempo de desarrollo, está completamente probado. Hay muchísimos artículos que avalan la calidad de las restauraciones fabricadas mediante estos sistemas. Y bueno, pues hay que reconocer al francés Duret, el que él propuso el uso de estas tecnologías y el desarrollo en el ámbito dental de Murmann y Brandestini, es de donde inicia todo lo que sería la impresión digital. Esta ha sido la evolución de los equipos. Yo he tenido la posibilidad, la oportunidad de conocer estos equipos en especies de museos, y bueno, pues ahorita esto va ya en la sexta generación de las unidades de captura para hacer impresiones intraorales, como sería este equipo, que ahora pues tiene otros adelantos, como sería una pantalla de tacto, mayor profundidad de escaneo, mayor velocidad, todo es completamente plano para que lo puedas desinfectar, tiene pedales en el área del pie para que tú lo puedas controlar o activar desde ese punto y no toques con tus manos. Entonces, yo leía un artículo en días pasados y hacía una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el momento adecuado para incorporar a mi consulta a la odontología CAD-CAM? Yo tengo que analizar varias cosas. Entre ellas, bueno, ¿cómo es la consulta en mi consultorio, en mi clínica? Cuando yo me decidí por hacer la adquisición de un equipo de estos, algo que yo empecé a sacar cuentas era cuánto estaba yo invirtiendo o pagando en el laboratorio dental. Y entonces, a partir de ahí, yo sabía que si ese dinero lo dedicaba a el pago de ese equipo, pues ya sería una parte. Claro,
En mi formación odontológica, en el posgrado de rehabilitación, el doctor Guadalupe Robles, que fue el coordinador de esta especialidad, y mi profesor, y es un gran amigo, él me guió hacia una parte que era también hacer laboratorio. Entonces, es algo que te debe de gustar si es que quieres incorporar la tecnología chairside a tu consulta. El chairside es que tú puedas hacer todo el proceso en tu consultorio, porque también puedes hacer los escaneados y enviarlos a una tercera persona. Puedes enviarlos vía una transferencia electrónica hacia un laboratorio que esté capacitado para recibir tus archivos y manejarlos, y ellos hacerte toda la parte del diseño y fabricar tus restauraciones. Entonces, yo me vi enfrentado a esta situación. Me topé con la odontología CATAM. Y la verdad es que yo me enamoré de los resultados. Yo estaba en un evento en la Ciudad de México. Fuimos un muy buen amigo y yo, el doctor Alejandro Correa, a un evento en la Ciudad de México a escuchar a Siniquina. Y estaba ahí el equipo. Nos acercamos. Vimos los resultados del equipo, y entonces ahí mi mente empezó a ver la posibilidad de incorporar esta tecnología a mi consultorio. Entonces, debo de ver cómo es mi tipo de práctica, qué es lo que yo más hago en el consultorio. Si yo utilizo un equipo chairside, yo puedo hacer restauraciones que van desde puentes pequeños hasta cualquier tipo de restauración individual, como coronas, inlays, onlays, tabletops, crownier, volley, como le quieran llamar. Todas esas restauraciones las puedo hacer. ¿Cuánto tengo para invertir en el consultorio? ¿Cómo voy yo pensando en a dónde quiero llevar mi consulta? Cuando yo ya tengo esto analizado y voy a ver en el mercado cuáles son las opciones, yo tengo que ver qué soporte técnico puedo yo conseguir. Porque los equipos tienen fallas. Y entonces necesitas de un soporte técnico apropiado para que tú puedas resolver esas situaciones. Entonces, porque la producción se para. Al momento que el equipo se descompone por alguno de los componentes, la producción para. Y entonces tú sigues con la situación de que tienes que pagar tu mensualidad, tu renta, etcétera, etcétera. Entonces necesitas una respuesta de la compañía para que tú puedas seguir produciendo y que no estés sufriendo el tener esa situación de que tienes que pagar y sin embargo no estás produciendo. ¿Cuáles son los costos de mantenimiento del equipo? Cuando estamos hablando de un equipo como estos, tienes que pensar en algo como un auto. Requiere mantenimientos periódicos que incluso tú haces y mantenimientos que son, por decirlo así, en la agencia. Necesitas, aparte, comprar licencias. ¿Qué garantía te dan en el equipo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te garantizan el que tú tengas tu equipo y puedan darle mantenimiento sin ningún costo para ti? Eso es algo muy, muy importante. Entonces, analicen todas esas condiciones antes de decantarse por alguna de las opciones que pudiera haber en el mercado. Entonces, cuando hacemos odontología CAD/CAM, tenemos que pensar en el escáner, tenemos que pensar en el software y tenemos que pensar en la fresadora. El escáner intraoral es algo muy práctico en el consultorio. Yo actualmente tengo tiempo utilizándolo y puedo decirles que ya pasé por esa curva de aprendizaje, porque se requiere de una curva de aprendizaje para poderlo utilizar de manera apropiada. No es tan simple al principio, y más para odontólogos que tenemos ya tiempo ejerciendo la profesión. Más sin embargo, algo que considero es que siempre será posible,
siempre será posible desarrollar nuestras destrezas en nuevas tecnologías y nos mantiene activos, frescos, dentro de. Entonces, ¿qué ventajas tiene el escanear intraoralmente? Nosotros vamos a poder visualizar en tiempo real. Al momento de estar haciendo nuestro escaneo, tú estás viendo la pantalla. Ya cuando tienes tiempo en esto, puedes utilizar el escáner y prácticamente mover la mano dentro de la boca de tu paciente y voltear en algunos momentos a ver la pantalla y seguir viendo lo que tú estás escaneando. Vaya, voltear a ver la pantalla, perdón, dejar de ver a la boca del paciente y seguir haciendo los movimientos con la mano de acuerdo a lo que tú ya te has entrenado por el paso del tiempo en el uso de esto. Y entonces, tú puedes ver si tienes defectos en tu preparación, porque también la odontología CAD-CAM no es milagrosa. La odontología CAD-CAM es exigente, requiere de una preparación apropiada. Si nosotros queremos buenos resultados y buenas propuestas, requerimos de una preparación correcta. Si la preparación tiene socavado, si la preparación es irregular, si la preparación tiene ángulos agudos, ya lo platicó el doctor Cedillo, no vamos a poder lograr una buena restauración final. Entonces, aplicando todos esos conceptos de las preparaciones que ahora tenemos que hacer para lograr la odontología adhesiva, si los aplicamos correctamente y nuestra mano se va educando y nuestros equipos nos lo permiten, porque pues no es lo mismo una pieza de mano neumática que una pieza de mano eléctrica, ya lo comentaba también el doctor Cedillo, te va a dar diferentes condiciones, cómo termines tú la preparación, si la pules, si no la pules, que cuides los espacios, eso es muy importante. Y entonces, si por ejemplo, yo en su momento estoy dudando de mi preparación, yo puedo meterla en parte del equipo, tiene un programa para hacer una revisión. Yo pongo el cursor sobre la imagen y entonces me dice cuánto espacio hay. En un E-Lay, una preparación E-Lay, es dificilísimo saber cuánto espacio tienes, si tienes el grosor correcto para el material de restauración. Entonces, tú utilizas el cursor, puedes ver cuánto espacio tienes, te va a presentar ahí un gráfico en milímetros, puedes ver si está irregular, si no está irregular, si tiene retención, si no tiene retención. Si tiene todo ese tipo, algún defecto, bueno, pues te regresas. No has perdido nada. Al contrario, te regresas, haces los cambios pertinentes en la preparación y vuelves a escanear. Borras el archivo, cortas el archivo de esa zona y lo vuelves a impresionar. Vas a tener la ventaja de un archivo digital, ¿sí? Tienes el problema de ahora en la contingencia. Atendí a un paciente ahora en la contingencia. Yo ya tenía un archivo de una restauración que le había hecho. Y entonces simplemente volví a hacer la restauración. Hice la restauración con mi archivo que ya tenía y evité cualquier tipo de mayor riesgo de contaminación. Era una urgencia para el paciente porque era una pieza de la zona anterior. Entonces, tenía que hacer algo para resolverle esa condición. Nos pusimos casi como astronautas para poderlo atender y lo hice de esa manera. La transferencia de archivos. Yo puedo enviar un archivo a una tercera parte que sería un laboratorio dental. Quiero hacer, por ejemplo, mi equipo no me lo permite, hacer un puente en circonia de cierto tamaño, envío el archivo. Utilizo un programa que se llama WeTransfer. En el WeTransfer cargo el archivo, lo envío al laboratorio. En el laboratorio descargan el archivo, hacen el diseño de mi restauración. Me pueden enviar capturas de pantalla de cómo está el diseño, si estoy de acuerdo. Y entonces, finalmente, ellos lo ofrecen, lo sinterizan y me lo mandan de regreso al consultorio. La satisfacción del paciente. Este es un punto bien importante. Aquellos pacientes que han recibido la atención mediante estos equipos rara vez van a permitir volver a la parte
análoga. ¿Por qué? Pues porque no le estás invadiendo la boca con una impresión que te obstruye, incluso a veces un poco la respiración, que te da reflejo nauseoso. Ese tipo de cosas no las vas a tener. Y entonces eso va a hacer que tu paciente esté más cómodo con la impresión digital. Yo he visto aquellos casos de pacientes con torus enormes, en los cuales sería muy complicado tomar la impresión sin lastimarlos. Claro, podemos hacer una cucharilla individual, que sería lo correcto, hacer la impresión con siliconas de pesado, ligero, en un solo paso, en una cucharilla individual. Esa sería la mejor opción para estos pacientes. Pero sin embargo, podemos hacer una muy buena impresión digital sin lastimar a un paciente que pudiera tener un torus. ¿Cuáles serían sus desventajas? Pues no todo en la vida es dulzura. Estamos viéndolo, ¿verdad? Estamos viviéndolo. La inversión inicial es algo que hay que tomar en cuenta. La curva de aprendizaje. El lenguaje cerrado de algunos sistemas, que eso se ha ido modificándose. Cada vez es más el lenguaje que es compatible entre todas. No es posible la captura a través de sangre o saliva. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que seguir manteniendo los cuidados de manejo de tejidos blandos, que tenemos que ser cuidadosos en el momento de colocar un provisional y que este esté bien ajustado y que los tejidos blandos se recuperen después de cualquier procedimiento quirúrgico o inflamatorio que pudiera ocasionar problemas de un sangrado. Porque, pues, el escáner no va a copiar a través de la sangre. Necesitamos un campo seco, un campo limpio. Y de esa manera nosotros podemos hacer una buena impresión. Entonces, el manejo de los tejidos blandos es algo que continúa siendo actual aún en el uso de la impresión digital. Es importante el tomar en cuenta que nosotros debemos de manejar también las líneas de terminación, pues, supragingivales. ¿Sí? Cuando nosotros manejamos supragingival, todo nos irá mejor en cualquier tipo de tecnología que utilicemos. Entonces, si nosotros las comparamos y vamos a los estudios, encontramos que la técnica digital puede proveernos perfectas restauraciones con un excelente ajuste interno y un buen ajuste marginal. Tanto como las técnicas convencionales. Entonces, es algo que llegó y es algo que va cada vez a permear más en la consulta dental. En nuestro escáner, ¿qué debemos de buscar al momento de decidirnos por algún tipo de escáner? Su precisión, la velocidad con la que escanea, que sea un sistema abierto, la posibilidad de expansión con otros equipos, su actualización, el costo, el soporte técnico, software del escáner, ergonomía, necesidad de internet, facilidad de escanear diferentes materiales. Yo en una ocasión me enteré de un problema que tenían en Obregón, Sonora, porque el internet del consultorio del doctor pues no daba para lo que necesitaba él. Entonces, son cosas en las que también tenemos que pensar. La reunión más grande de fabricantes de equipo dental es el IDS. Y en el IDS se hace una revisión de los escáneres intraorales en el 2017. Hacían encuestas y, bueno, la gente va dando su veredicto con respecto a las capacidades de los diferentes equipos, cómo los ven, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen. Eso ustedes lo pueden buscar en esta literatura y darse cuenta de cuáles serían los mejores, cuáles no serían tan buenos. En el software tú tienes que ver la facilidad de uso, la portabilidad de datos, la puesta en marcha en tu consultorio, también su costo, el soporte técnico que tiene, la capacitación, el cumplir su función de manera estable. ¿Cuántas veces no ha pasado que pudieras tú estar trabajando y de repente se queda la computadora así como que pensando, dando vuelta ahí un circulito, dando vuelta a algún signo de que está pensando? Entonces,
necesitamos que cumpla su función de manera estable. Estamos ahí con el paciente. Una de las cosas que maneja la odontología chairside como un punto importante es que tú puedas inclusive hacer restauraciones completas desde la preparación hasta la terminación en una sola cita. Y entonces necesitas que el equipo te dé la confianza para hacer esto. Hablaba del lugar, de la interfaz acorde al entorno de uso y que sea escalable de acuerdo a los cambios que se van presentando en la consulta. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la impresión digital. Algo de lo que tenemos que tomar en cuenta es cómo ha ido aumentando la cantidad de capacidades de los softwares, ¿sí? Las restauraciones prácticamente podemos hacer todas. Podemos manejar modelos, podemos para imprimirlos en 3D, podemos hacer diseños de estructuras para removibles, podemos hacer diseños de guardas, podemos hacer guías quirúrgicas, todo a través de los softwares digitales y finalmente imprimirlos o fresarlos. Entonces, podemos hacer ortodoncia. Hay alianzas con otras compañías para que puedas hacer la ortodoncia. Les envías tu archivo digital y tú puedes hacer una ortodoncia invisible o con alineadores mediante estos softwares. Entonces, el que yo manejo actualmente es este, el CERE 4.6. Lo primero que tengo que hacer es la administración. En la administración yo lo que hago es poner el nombre de mi paciente, la fecha, su fecha de nacimiento, el nombre del dentista que está haciendo el escaneado, qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de diseño voy a optar y el material que voy a utilizar. La siguiente fase es la adquisición. Entonces, ahí haces tú la captura mediante el escáner de tus preparaciones en boca. Entonces, tenemos que tener una curva de enseñanza en esto. Este es un caso que escaneé para un caso clínico de un alumno de posgrado, el doctor Ismael Prieto. Ismael Prieto. El cual... hicimos el escaneo, fue bastante rápido, un paciente muy cooperador y vean, sí, hicimos el escaneado de toda la boca, fabricamos las restauraciones y diseñamos en digital, obtuvimos modelos en 3D para hacer el chequeo y algunos ajustes menores y después probar en el paciente. Entonces, obtenemos un modelo. Le colocamos parámetros, qué tanto espacio quieres para el cemento, cómo va a ser la junta marginal, qué grosor mínimo debe tener, tanto en la superficie oclusal como en las caras axiales, cómo van a ser los contactos, qué tan apretados, qué tan suaves, todo lo puedes controlar, qué tan fuerte quieres los contactos oclusales, etcétera. Si la propuesta finalmente a ti no te gusta, tú la puedes modificar. Tiene herramientas, como si estuvieras encerando, tú puedes hacer modificaciones. Entonces, en los archivos nativos de este equipo son el DXD, es un archivo, el archivo nativo. Más sin embargo, actualmente el software te permite cambiarlo hacia un archivo STL para que tú lo puedas compartir con cualquier otra plataforma. Esta imagen, cortesía del doctor Sergio Mega, nos muestra lo que es un archivo STL. Un archivo STL es una colección de triángulos en los cuales tú vas a ver la imagen de lo que tú estás haciendo. A mayor número de triángulos, más fiel será la imagen de lo que tú estás observando. Entonces, él en un estudio que vimos el año pasado, en una reunión de los trainers latinoamericanos, nos mostró esto. Y es muy interesante y es una comparativa entre los diferentes equipos. Entonces, después de eso, ese archivo STL tú lo podrías hacer físico, haciendo mediante otro software un diseño como esta estructura que fabriqué junto con una doctora del posgrado de endodoncia para hacer una guía quirúrgica para hacer una episiotomía.
fue algo muy, muy interesante que manejó la doctora. Con un compañero también en los Estados Unidos que maneja muy bien el programa Blue Sky Bio. Estos son los modelos que hicimos del paciente de Ismael. Esta fotografía se la agradezco. Y bueno, pues ustedes pueden confiar en el diseño que hace un software de estos. Generalmente los técnicos dentales van a sobredimensionar la anatomía oclusal de nuestros casos, porque al dentista le gusta ver fosas profundas, cúspides altas. No todos los pacientes necesitan esa anatomía. Entonces el software ve hacia los lados, ve hacia abajo y decide cuál es la mejor opción para ese paciente. Entonces, hay sistemas completos como estos, se hacen comparativas. Esta es la máquina que yo utilizo en el consultorio. Y bueno, este sería el proceso, ¿no? Un tallado intraoral, digitalizado directo o indirecto. Directo es mejor desde mi punto de vista. Hacemos la parte CAD, que es el modelo y encerado virtual, y la parte CAM, que es el maquinado en el consultorio, el terminado y cementado. Podemos utilizar diferentes instrumentos para hacer el fresado, el maquinado. Esto es con fresas de diamante o con fresas de carburo. Se utilizan dependiendo de lo que estamos nosotros utilizando. Hay diferentes materiales que podemos utilizar para hacer nuestras restauraciones. El bloque del que vamos a mostrar algo va a ser los bloques de resina compuesta. Sí, y tengo por ahí unos casos también que quiero compartirles de porcelana del tipo feldespática. Entonces, aquí están una serie de bloques, los cuales están del más duro a los más suaves. Más o menos van en esa progresión. Pero también tienen una complicación, los más duros se van volviendo menos translúcidos. Son más bonitos los que están más centrados hacia el área del medio. Algunos tienen ventajas sobre otros. Vamos a hablar un poquito más acerca de este bloque, que es el bloque Brilliant Cryos. Y bueno, es una resina la cual forma este bloque. Y ha sido fabricada bajo alta temperatura en su polimerización. Y entonces tenemos un material que es sumamente, sumamente resistente comparado a las capacidades de una restauración de resina, incluso indirecta, hecha en laboratorio. Porque esto fue hecho en la fábrica, mediante procesos industrializados, los cuales nos permiten tener un material libre de cualquier defecto o espacio. Y cuando nosotros hacemos una técnica en la cual se involucran las capas, puede haber ahí pequeños áreas en donde pudiéramos tener algún error. En Europa incluso hacen rehabilitaciones completas con estos materiales en denticiones severamente desgastadas, como este artículo que presenta Ivo Cresci, uno de los investigadores para mí en el área de la odontología restauradora adhesiva de muy alto nivel. Entonces, quiero compartirles primero este caso que lo tenía puesto en otro orden, pero para necesito como que llevar este orden. En la radiografía, miren el problemón que tiene este paciente. Vean las restauraciones de este lado cómo están. Entonces, ¿qué le harías? Es la pregunta, ¿no? Pues a primera instancia pensaría uno, bueno, pues vamos pensando en extracciones. Hay que hacer extracciones y hay que hacer la colocación de implantes, otra generación, no sé, lo que ustedes crean en esa parte para trabajar sin utilizar estas piezas que están realmente en condiciones muy, muy inapropiadas. Pero me dice el paciente, ¿sabes qué? No tengo dinero. Tengo mis hijos en la universidad, están estudiando en XX universidad y necesito pagar colegiaturas. Dame una opción en la cual cuando menos yo pueda pasar un tiempo y pueda yo programar una vez que me organice. Y entonces le digo yo a este paciente, ¿sabes qué?
pues vamos a hacerte un procedimiento que ya tengo tiempo de conocerlo, pero que volví a tener contacto con esto. Vamos a elevar el margen. ¿Cómo elevar el margen de esto? Está este artículo de Espefico y Mané en el cual muestra toda la técnica. Sería muy bueno que aquel que quiera hacer la técnica lo lea. Está completamente diseñado o especificado cada uno de los pasos. Y la radiografía que está aquí a un lado, del lado izquierdo de su pantalla, esa es la del caso del paciente que veían hace rato. Fíjense cómo está puesto el aislamiento. Entonces, en este caso, lo que hice fue aislar con un colgajo abierto. Una de las condiciones fundamentales para que nosotros hagamos adhesión es el aislamiento. Entonces, tienes que aislar. Y vean los márgenes, cómo logré elevarlos. Entonces, yo ahora ya puedo escanear y puedo hacer mis restauraciones. Entonces, yo me meto a estudiar todo esto acerca de la elevación de margen y alguna vez que he dado plática de aislamiento en conjunto con el Colegio de Cirujanos Dentistas, Gilberto Solís Arestegui, yo veo la cara que ponen los periodoncistas de espanto. Bueno, pues entonces tengo yo que buscar la forma de poder sustentar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y estos artículos sustentan lo que yo hago. No son ocurrencias. Este otro caso que les quiero mostrar es enviado a mi consulta por un endodoncista. Hacemos el aislamiento, ¿sí? Un aislamiento que me permita controlar todo. Actualmente va a aumentar la cantidad también de aislamientos para poder trabajar. Es muy bueno trabajar las preparaciones con aislamiento porque te limitan la situación de dónde colocar el margen y finalmente vas a poder cementar con aislamiento cuando tú preparas con el mismo. Y esto es algo de lo que me gusta, que es ver perfectamente bien. Yo tengo que controlar el campo operatorio. Entonces, ahí yo puedo ver perfecto, pero quiero manejar ese margen, miren. Ese margen lo voy a elevar. Esta banda, la lip band de Garrison, me hizo favor de conseguírmela el doctor José Cerillo. Hace tiempo yo le pedí de favor me la consiguiera. Mas, sin embargo, si no tenemos esta banda, nosotros podemos utilizar una banda convencional, solo que sea precontorneada, y que tú la recortes con una tijera. La recortas, le das esta forma curvita, y lo que quieres es que esa banda no toque la parte superior de tu pieza para que se adapte bien a nivel cervical. Entonces, la colocas a nivel cervical y haces tu proceso adhesivo y en el margen colocas resina flow, una resina flow que tenga una alta cantidad de relleno. Una vez que terminé eso, hice también la reconstrucción del muñón, ahora ya colocando la banda convencional y reconstruí con un sistema de paracord. Ya una vez teniendo todo esto listo, haces la impresión digital. Obtienes un margen, el cual puede ser perfectamente ajustable. Puedes verlo, puedes controlarlo. Y haces el diseño de tu restauración. Aquí la puse más o menos transparente para que ustedes vieran lo que era el margen que yo había creado mediante esto. Es importante tomar en cuenta el tener un efecto férula adecuado. Y bueno, lo siguiente sería maquinar el bloque. El maquinado no nos va a llevar más allá de 10 minutos. En 10 minutos tienes lista la restauración. ¿Qué es lo que a continuación de esto sigue? Pulirla, ¿sí? Recortar el manguito de donde te la trabaja la fresadora y pulirla. Pulirla con medios convencionales como es una resina. Entonces, tenemos que tener algunas diferencias con respecto a lo que es la cementación. ¿Sí? Se tiene que arenar. Debemos arenar la superficie. Y vamos a después de eso,
preparar a nuestro paciente para hacer la cementación. Tenemos que utilizar un sistema de cementación apropiado para esto. Y bueno, pues en el caso de que, por ejemplo, tú tengas pendiente de colocar el adhesivo sobre la superficie interna de una restauración o sobre un muñón y que no lo fotocures, porque el protocolo es fotocurarlo, puedes utilizar esta opción, el activador del Wound Coat 7, que entonces tú colocas el adhesivo y va a polimerizar por manera química, además de la luz que pudiera llegar a través de tu restauración. Un cemento que a mí me encanta es este, el E-Cement. Tiene todas estas opciones, el kit, cementos fotopolimerizables al 100%, cemento dual, el All Bond Universal, que es un adhesivo que yo encuentro muy bueno para la técnica de cementación adhesiva porque su grosor de capa es muy, muy delgado. Entonces, yo coloco el adhesivo sobre la superficie interna de mi restauración, lo adelgazo con aire, lo fotopolimerizo, coloco adhesivo sobre la preparación del muñón en dos capas y lo fotopolimerizo y entonces coloco el cemento que generalmente es del mismo sistema. Entonces, aquí está la restauración ya colocada en la boca, ya una vez que retiré el dique. Y miren los contactos oclusales. Algo que a mí me gusta en mis fotografías es que se vean los contactos oclusales, porque muchas veces tú ves restauraciones con anatomías espectaculares, pero resulta que no te los muestran sino antes de checar la oclusión. Entonces, aquí ya está checada la oclusión. ¿Sí? Le damos ahí, le ponemos un poquito de stain simplemente para acentuar un poco la anatomía de esa restauración. Esto es para la fotografía, porque tal vez este paciente se coma un caldo y después del caldo ya no haya esa pigmentación. Entonces, solamente es para la fotografía. Pero el pulido se puede realizar con cualquier tipo de pulidores que ustedes utilicen para sus resinas. Y finalmente, lo más importante, miren la integridad de esta restauración en boca. ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo ajusta? Las imágenes radiográficas son elocuentes. ¿Cómo estaba y cómo termina? ¿Cómo se ve el ajuste, el perfil de emergencia de esta restauración? Yo, la verdad, estoy muy satisfecho con ella. Muy, muy satisfecho. Y el paciente también. Otros casos, miren, me voy a ir un poquito más rápido, pero el cómo manejo yo las cosas en el consultorio, hacemos el sellado inmediato de la dentina. Ese es un proceso que es constante en mi consulta. Y bueno, pues yo puedo hacer restauraciones en el consultorio de este tipo en aproximadamente menos de 3 horas. Otra elevación de margen. Miren acá, de este lado, el sellado inmediato de la dentina. Aunque yo vaya a colocar la restauración de manera prácticamente inmediata, siempre hago el sellado inmediato de la dentina. Siempre, invariablemente. Hay estudios, por ejemplo, de si estos bloques, estos materiales se pigmentan. Igual, reaccionan igual que una cerámica, ¿sí? Incluso utilizando el vino tinto como pigmentante, que es de los más fuertes. Desgastes superficiales, bueno, pues también podemos nosotros, decantarnos por utilizar una opción u otra, dependiendo de cómo se comporta esto en boca. Miren este caso, el cual tenía desgastes oclusales importantes. De restauraciones que yo había hecho, ¿sí? Hacía aproximadamente 16 años. Yo ahorita ya estoy viendo los resultados de mi odontología después de todo este tiempo. Entonces, son restauraciones que yo hice de manera indirecta en mi consultorio con el sistema Bell Glass. Y bueno, finalmente ahora cambiamos por este modelo de trabajo. Por este tipo de restauraciones. Estas las hice en disilicato de litio. Miren el aislamiento. Este aislamiento fue bien difícil porque el dique se rompía. La grapa que está colocada sobre la preparación y su tercer molar de este paciente me rompía y rompía el dique.
Entonces, la opción, pensé, bueno, pues vamos utilizando el Flexidam. Tomé el Flexidam y logró pasar por el espacio que había entre esta grapa y mi tercer molar del paciente. Y con eso nosotros tenemos completamente controlado el campo operatorio. Es muy importante el que nos enseñemos a aislar bien y a utilizar bien nuestras estaciones. Hay una disculpa porque no le quité la música a se me pasó, pero es este diseño de esta preparación y bueno, cómo la podemos nosotros ver y generar. Vamos a cambiarle. Esta sería la restauración ya terminada y ya cementada. Entonces, esto es lo que les puedo hablar. Quiero saber cuánto tiempo más tengo para continuar con la presentación. Falta un poco, pero nos vamos a ir más rapidito. Miren, este caso que llega con estas coronas. Vean estas condiciones. ¿Cómo se sostuvieron esas coronas ahí? No lo sé. Este doctor, no sé qué pensaba al momento de hacer estas preparaciones. Entonces, yo tengo aquí la posibilidad de en este momento aislar y reconstruir. Reconstruir para que el endodoncista pueda hacer mejor su trabajo y para que, por otro lado, yo pueda tener mejor adhesión a un sustrato que todavía no está afectado en muchas ocasiones por el hipoclorito. Entonces, hago un aislamiento. Hago la parte de la reconstrucción. Voy mejorando mis condiciones. Hacen las endodoncias. Finalmente, hago el escaneo. Diseño las restauraciones. Fabrico las restauraciones. Cemento mis restauraciones. Todo eso bajo dique de uno. Entonces, hay otros equipos, los equipos de laboratorio, que seguramente deben de conocerlos y que tenemos otras ventajas con ellos. ¿Hacia dónde va la odontología del futuro? Hay muchos artículos que hablan acerca de cómo estos sistemas pues llegaron, están hacia futuro mejorando y será clínicamente asequible a nuestras consultas y que podamos nosotros contar cuando menos con los escáneres. Todo lo que es la biblioteca de los odontólogos restauradores generalmente tiene este tipo de literatura. Y nosotros podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando también esta parte. ¿Cuántos artículos hablan acerca de odontología digital? Al menos un 70% del QDT 2020 tiene literatura acerca de sistemas CAD/CAM o alguno de los procesos de los que se habla en estas, de los casos clínicos, tienen procesos de odontología digital. ¿Hacia dónde vamos? Pues a tener equipos que nos permitan tener imágenes cada vez reales, más unas imágenes que realmente nos causa mucho gusto el ver la capacidad de detalle que estas tienen. Quiero agradecer a Coltene, quiero saludar a mis amigos del Grupo Latino. Gracias por su atención.